Ustedes saben, nosotros revisamos todos los precios mensualmente, pero a partir del 25 es cuando el Urcia nos da el informe, así que es un tema de la semana que viene, no de esta. Lamentablemente, mucho más no se puede decir. ¿Puede haber rebajas? Puede. También puede haber... Hay que ver los números. Bien, y ese análisis... ¿Signado por qué en estas horas? ¿Precio internacional, finanzas locales? Siempre las dos cosas, los precios internacionales y las finanzas de ANCAP. Y de ambas cosas sale la resolución que se toma en conjunto con el equipo económico y conmigo y con el Presidente de la República. Bueno, decirme si es rebajo o no, pero ¿cómo viene eso? No, el petróleo ha bajado en este último mes. Eso es lo único que sabemos y vamos a ver cómo impacta en todo lo demás. Pero no quiero adelantar posición al respecto.